Es que el presupuesto de ANDA, el presupuesto ordinario presentado por el Ministerio de Hacienda ya del gobierno del presidente Nayib Bukele, presentaba una disminución de más o menos 11 millones de dólares en, hay que decirlo, en el tema de inversión. Inversión tiene que ver con reducir el mantenimiento en sistemas y también tiene que ver con la ampliación de la cobertura. Entonces ahí ya tenemos una situación que es complicada. Si a eso le sumamos que los efectos de la crisis que ahora se ha generado con la pandemia del COVID-19 van a ser que vamos a tener un mayor endeudamiento cercano al 90% del PIB, y que el gasto, la orientación del gasto no tiene que ver, hasta donde se conoce, con políticas de agua potable y saneamiento, quiere decir que estas familias van a tener muy poca probabilidad de que en este periodo sea satisfecha su necesidad de agua potable. Entonces no va a cambiar el escenario que se quedó en junio del año pasado y que hasta el momento no ha sufrido ninguna variación. Tiene varios niveles de gravedad. Un primer nivel tiene que ver con que casi unas 400.000 familias del área, 500.000 familias del área metropolitana de San Salvador hayan recibido agua contaminada. Agua contaminada que al final no se tuvo una idea clara de cuál fue el nivel de contaminación. Ese es el primer nivel de gravedad. Un segundo nivel de gravedad tiene que ver con las causas de este problema. Y las causas porque al final tampoco se logró esclarecer cuáles fueron dichas causas. Porque lo que dijo al principio ANDA y el gobierno fue una cosa. Lo que dijo ya entrado y cuando se hace la declaratoria de emergencia fue otra cosa, que fueron dos posiciones totalmente diferentes. Una es, no hay ningún problema, lo que hay es una campaña de desprestigio contra ANDA, el agua está limpia y no hay problema. Cuando se decreta la emergencia, la postura es totalmente diferente. Es un llamado del presidente de la República a que no se consuma agua del chorro, sabiendo que el agua que provenía del sistema de las pavas era focalizado y había información de cuáles eran los hogares y las familias en las que les podía estar llegando. Ese es un segundo nivel. Un tercer nivel tiene que ver precisamente con este tema. Y es que al final quedamos casi a nivel nacional con esa idea de que el agua potable, que presta el servicio de agua potable prestado por ANDA, es un agua que no es de calidad y que no se puede tomar y que es peligroso tomar.